Zerbait merezi dutela ezala, oso gauza nabarmena, baino sarritan ahoti joaten, zaigunez indar gehiena. Barrutik behar degu atera, eurek zeukaten kemena. Konpromisoa da azken baten, herri hontan behar dena. Eurek guztiek jaso dezaten, merezitako omena, merezitako omena. Haiek karalsol kantatzen zuten, ia jainkoen antzeko. Lainoak daude berriz guretzat, maitatuak omentzeko. Lainoak daude historiaren orriak begiratzeko. Baino aurrera ere lanean jarraitu behar da lepo. Guk ez ditugu aztuko, baina haiei gogora arazteko, haiei gogora arazteko. Hirurehun eta laurogei Donostiar. 1980 sufrimentu familia zenide lagun. Ikusten ari zareten menir antzeko horretan hainbat eta hainbat badakizue amaitu gabe dagoela hori ere oraindik. Dena den, bukaeran baditugu paperetan zerrenda osoa egina. Paperetan hor bertan dezute eta interesaturik dagoena jaso dezan. Comento que son los 380 que en este momento estamos homenajeando, pero quedan pendientes bastantes más, como nos ha dicho Astuak e Iñaki Egaña.
fue de mi padre, en plena guerra, ¿eh? A ver, ¿a nombre de quién está? ¿Por qué está tal cual dejó a mi padre aquel sitio en pasado San Pedro? Si fuimos al ayuntamiento, resulta que el ayuntamiento estaba en pasado San Juan. Yo en las condiciones que estoy ahora no me pude trasladar a pasado San Juan. Ya era tarde además. Pero no supimos ni cuándo se murió, ni dónde se enterró, ni dónde estuvo. Nada de nada. Nuestra familia se fue al garete. ¿Dónde han estado los gobiernos de entonces ahora? Porque son 70 años, ¿eh? Y que nunca se nos ha dado una satisfacción de nada. Yo me pregunto, todavía no, es cosa de 2 meses aquí, que me fui a San Pedro y dije, aquí estaba mi padre. Y hoy me acuerdo que mi padre solía hacerme aquí un reloj con su pluma, porque tenía el camión y cosas, tenía una marcha grande. Aquello le perdió, tuvo que ponerse a cargo del gobierno vasco con los coches que él tenía, ¿comprendes? Tenía que llevar los soldados y los cañones y lo que le mandaban. Y aquello, le perdió todo. Mala suerte. Pero otros que se llaman Udaris se han salvado bien el pellejo y están cobrando bien y viviendo bien. Estuve con uno de aquí del gobierno, que pillé aquí la diputación, y no voy a nombrarle ahora. Aunque sea una piedra que ponga aquí, este Hilario Nicho Borrondo, él murió por Euskadi, y no fue alegremente, no. Fue porque tenía que ir. Y eso es lo que pasa nada más. Urdinezko berria, que defendan su verja. Lo llevaron el 26 de octubre y el 28 le dieron la libertad. La libertad del pueblo. Nada más. Y esto en una carreta en la Z23. Eso es lo que hemos sabido ahora mismo. Nada más. ¿De qué año? ¿Qué queréis que os diga? ¿De qué año está hablando? ¿De qué año? En el 36. Recuperaron 41 años. ¿Recuperaron el cuerpo? No. Pensamos que estaba en la nave, pero no recuperaron nada. Y la tuya. Teresa, perdón. La Salle, con dos S's. Con dos S's, todo junto y con dos S's, porque siempre me ponen con una. Porque a mi padre también ha puesto ahí con una, y he dicho que rectifiquen, porque es el padre. Es con dos S's. ¿Qué edad tenía usted cuando...? 6 años. 6 años. ¿Se acuerda de su padre? Muy poco. ¿Y qué le parece que aparezcan entre todos esos nombres? Hombre, pues por lo menos saber que está en algún sitio, que se haya escrito. Mira, aquí hay otra. Su padre. Juntos, pensamos que estaban en un año. Los dos estaban en la mala trabajando. Los cogieron. Tenía 44 años. Yo la mayor, con 9 años, y era 6 segundos. ¿Sabe usted por qué le mataron? Allí decían que era chivatazos. Envidias. Bueno, además siempre que eran basuras. Bye. ¿A usted qué le parece este homenaje? A mí por lo que sea acordarse de nosotros también, pero bueno, nuestros padres también. Hace 72 años, sí. No hemos podido hacer una funeral. No ha venido una esquela, no nos han dejado nada. No podías decir que no había matado, no encontrarán ustedes. Bye. No es un testimonio, porque ya ustedes son muy jóvenes. Ya nuestra edad, serán los nietos, porque ya los hijos... Ya son muchos años. Y dicen que están. Y la ciudad. Entonces,